su personalidad es única. Él es muy chic y glamuroso. Sabe todo del espectáculo. Y su nombre pone a temblar a los famosos. Tú lo conoces, Jorgito Carvajal. Hermana. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Jorge Carvajal y estoy aquí en su canal Jorgito Carvajal. Muchas gracias por estar nuevamente conmigo. Y el día de hoy estoy encantado, estoy feliz, porque además de que les voy a presentar una nota buenísima, además estoy desde el puerto de Acapulco, más bien sobre el camino a Barra Vieja. Ustedes dirán, bueno, ¿qué hago aquí? Bueno, pues nada más ni nada menos que en casa de Luis Miguel. Así es, lo que están viendo atrás de mí, pues es la que fuera la famosa casa de Luis Miguel de Acapulco. Esta casa la tuvo él por ahí por los años 90 y fue muy, muy conocida desde aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque fue la primera propiedad que se construyó aquí en este espacio enorme que es Barra Vieja, el Camino a Barra Vieja. Y era la única casa enorme que había, muy bonita, tenía discoteca, tenía una cocina tipo restaurante, tenía una enorme alberca, varias habitaciones, varios baños, como podrán ver, bueno, unos ventanales enormes, unas cortinas que aún se conservan, medias grises ya, pues eran blancas, imagínense cómo quedaron. Pero bueno, el caso es de que esta propiedad, que todo mundo que viene a Acapulco viene a tomarse la foto aquí, bueno, pues aún sigue de pie, digamos, de alguna manera, aunque ha sufrido algunos problemillas. ¿Por qué? Porque está tan abandonada desde hace varios años, cuando Luis Miguel se empezó a hartar de que vinieran a construir alrededor de la propiedad, pues la abandonó, la dejó ahí botada y entonces se fue deteriorando, obviamente. Pero hace aproximadamente un año fue comprada la casa por la constructora que tiene Plácido Domingo y la familia de Caña Camil. Entonces, bueno, juntos la compraron. Se dice que fueron alrededor de 8 millones de pesos. Yo la verdad es que no lo creo. Se me hace que es muy, muy poquito de dinero. Pero bueno, puede ser ya ante el deterioro que tenía la propiedad. El caso es de que la compraron para hacer una nueva construcción. Se habla de un enorme hotel impresionante. Pero también se hablaba, o en algún momento se dijo, que podía ser que nada más le volvieran a dar vida a esta propiedad y la convirtieran como en un museo en donde se contaran las historias de Luis Miguel. Ustedes imagínense el tipo de historias que puede haber aquí si cuentan que todas las mujeres que pasaron por la vida de Luis Miguel, todas, llamémosle Lucía Méndez, Erika Buenfil, Salma Hayek, Lucero, Thalía, las que quieran, que llegaban al aeropuerto de aquí de Acapulco, las tomaba ahí una camioneta, las traía directitas a esta propiedad, entraban en la camioneta sin que nadie las viera, sin que nadie supiera, se quedaban aquí obviamente uno, dos, tres días, los días que dijera Luis Miguel, las volvía a trepar en la camioneta y vámonos para el aeropuerto, y nadie se enteró quién vino, qué hizo, cómo se quedó, nadie supo nada, ¿no? Entonces las historias que debe de tener la casa, bueno, imperdibles, ¿no? ¿Quién nos las cuenta? Pues nadie, no hay quien nos las cuente. Pero bueno, el caso es de que se hablaba de hacer un museo. Yo no creo eso, porque a fin de cuentas lo que quieren es generar dinero. Entonces dicen que pusieron a trabajar a muchísimos albañiles en esta casa, pero de repente se pararon las obras. ¿Por qué? No se enteraron los albañiles, nadie les avisó, solamente les dijeron que ya no se iba a hacer nada. Y es que la propiedad entró en licitación porque resulta que la misma inmobiliaria también adquirió los terrenos contiguos. Entonces, al lado de la casa de Luis Miguel había una callecita, una pequeña calle que nos llevaba al mar. Bueno, esa calle ya quedó cerrada, que será como, yo creo que como un kilómetro de pared hay, más o menos, está completamente ya cerrada. ¿Por qué? Porque una vez que sea autorizada la licitación, entonces aquí se va a hacer el hotel enorme, con un club de playa muy bonito, muy impresionante, muy caro, muy, muy espectacular, muy exclusivo. Y obviamente va a abarcar desde lo que es la casa de Luis Miguel, o era la casa de Luis Miguel, hasta donde termine la pared esta nueva que acaban de hacer. Nos va a quedar impresionante. Lástima que ahí el día que terminen de tumbar esas paredes, pues ahí se terminó la historia de Luis Miguel y solamente va a quedar como un recuerdo. Sin embargo, vale la pena todavía venir, verla. Es impresionante la construcción, aunque ya esté pues tirada, pero es impresionante saber que alguien pudo construir algo tan bonito frente a un mar espectacular, frente a un lugar tan paradisíaco. Y bueno, fue Luis Miguel. Ahora, también les cuento que esta no fue la primera casa que tuvo. También tuvo otra por allá por el rumbo de la cima, yendo hacia el Acapulco tradicional, muy cerquita de la casa de los Camil, pero él a pie de playa.
Y esa casa, que también era muy, muy grande, muy bonita, pero digamos de un estilo antiguo, fue vendida y según tengo entendido fue el productor Emilio La Rosa el que se la vendió, que no sé si todavía la conserve, pero estaba en total funcionamiento, que en realidad los que estaban disfrutando de ella pues eran los empleados, ¿no? Que varias veces llegué a pasar por ahí y los empleados y sus chamacos eran los que andaban nadando en la alberca. Entonces, bueno, pero la propiedad que en realidad disfrutó y la hizo totalmente a su gusto Luis Miguel, pues fue esta, ¿no? La de Barra Vieja. Entonces, bueno, pues los dejo con estas imágenes, las últimas imágenes seguramente de esta, de lo que fuera la gran mansión de Luis Miguel. Pero bueno, pues ahora ya regresaremos cuando sea un espléndido hotel de Plácido Domingo y obviamente de los Camil, que tienen muchísimo dinero. Yo soy Jorge Carvajal, muchísimas gracias y los espero el día de mañana. Espero que les haya gustado esta información desde el puerto de Acapulco. Él es muy chic y glamuroso. Sabe todo del espectáculo. Y su nombre pone a temblar a los famosos. Tú lo conoces, Jorgito Carvajal. Hermana.